¿Qué tal, amigos? Ahora les voy a hablar de lo que son los catálogos de arte. Antes de la era digital, cuando se generalizó el uso de internet, las computadoras, pues antes del 2005-2000, era muy común que se publicaran catálogos en las inauguraciones de las exposiciones. En este grupo tengo una serie de catálogos que se editaron por instancias institucionales y universidades. Este, por ejemplo, es de la Universidad de las Américas de Puebla. Es un artista que se apellida Álvarez Morán. Muy bonito, de buena calidad el papel. Es un catálogo que me gusta mucho. Es como una recopilación de su obra. Este es uno de dibujo. Bueno, sí, es de dibujo y pintura. Un catálogo del maestro Javier Ansúrez. También el papel es bastante bueno. Aquí está otro de pintura del maestro Javier Ansúrez. Este lo editó con una subvención del Fonca, una beca, supongo. Este también está muy padre. Casi toda esta obra es en papel. Esos están muy padres. Bueno, estos son catálogos, no tienen el número internacional, pero son muy bonitos. Este es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los artistas que están en su acervo. Está muy padre. Este es de Germán Venegas, también lo publicó por motivo de una exposición que tuvo en el Arzobispado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El otro lo hizo la Universidad de México, de una artista inglesa. Este lo conseguí en El Chopo, en su librería. No son muy caros y es un catálogo de muy bonito. Este se lo publicaron a la maestra Carla Ripey de la Universidad Metropolitana. Tiene muy bonito diseño porque hasta tiene un papel diferente y generalmente son dibujos y el texto es otro tipo de papel. Este es de Gustavo Monroy. Es un poco más pequeño y también tiene subvención del Fonca. Este es de la Universidad de la UNAM. Es del maestro Luis Argudín. Es un catálogo pequeñito. Es de la UNAM y Conaculta y Fonca. Supongo que también le dieron una beca. Este es de la Universidad Metropolitana, también del maestro Argudín. Es un catálogo grande, la verdad. Sí, sí cuesta un barote por el grosor del papel y por la cantidad de hojas y porque pues sí está grande, pero también está muy padre. Y por acá también tengo un montón de esos catálogos, son internacionales. Este es de la Casa Christie's. Bueno, su función aquí obviamente es catalogar la obra cada que se hace una subasta. Eso da mucha confianza al cliente a la hora de comprar. Esta es de maestro Robert Williams. Se han editado miles y miles de ejemplares porque es un icono para el arte pop underground estadounidense. Este catálogo es pequeñito y no por ser pequeñito no es, es menos importante, todo lo contrario. Este es de un artista, Frederick Amat. Es de una exposición en Nueva York. Este es un catálogo de una artista cubana y lo hicieron en China. Este es un catálogo chino, Sotheby's, la famosa casa de subastas. Bueno, a mí me gusta coleccionar catálogos porque encierran un contenido
de una historia. En este caso son subastas. Este es de Andrés Nagel. Ese tiene... Es un papel bastante grueso y este tiene dibujos y unas pinturas, unos trabajos hechos en metal. Ese me interesó mucho por el tipo de trabajos de metal, como repujado y luego pintado. Este documento está muy padre. Bueno, este catálogo, que también lo hizo una empresa por motivo de un concurso, es una empresa de productos farmacéuticos, y es acerca de un concurso sobre la obesidad, sobre la gordura. Es un diseño muy padre. Y estos los hicieron, son fotografías de Enrique Soto. Este lo hizo la Volkswagen. Esa está padrísima. Son fotografías que tomaba en la calle de pinturas populares que tenían la función de ser anuncios, pero resultan ser bastante chistosos. Viene con su cajita. Este es súper elegante. Este también es de Enrique Soto como fotógrafo, porque él es investigador científico. También toma fotos. Este también lo hizo... Lo imprimió la Volkswagen. López Morton, la casa subastadora mexicana más famosa. Uno pensaría que las casas subastadoras y las galerías actualmente serían quienes más publican catálogos, pero no siempre es así. También recurren al catálogo digital. Ya se evitan de la impresión, el catálogo impreso físicamente. Ese es uno de tantos que tengo de la Casa López Morton. Estos catálogos que editan las galerías. Estos dos en particular son de Julio Galán. En particular me gustan porque los editó Anina Nosey, dueña de la galería, que también representaba a Basquiat. Y en este caso estamos viendo, pues, trabajo del maestro Julio Galán. Estos tuvieron una función muy específica. El día en que se inauguró, se obsequió a los posibles compradores y a los asistentes. Esto obviamente, pues, actualmente ya es, no se usa, no es muy común, porque hacer un catálogo impreso implica invertir dinero. Y a veces las galerías no siempre compensan con las ventas esa inversión. Este es de Ray Smith, famoso pintor de los 80s, 90s. Eso es en sus inicios. Todo ese tipo de catálogos a mí son los que más me gustan. Porque, pues, la función, pues, es un vínculo entre la galería, el artista y el coleccionista. Estos son de Daniel Lezama cuando se iniciaba. Lezama son de gran formato y podemos ver que usaba mucha textura y salpicaba y embarraba. Son de sus inicios, de los 90s. Estos otros catálogos son de la galería de arte mexicano. Aunque son delgaditos, tenían su catálogo, cada exposición que se hacía. Estos son del maestro Nahum Zenit. Y estos catálogos fue cuando expuso en la Galería Arte Mexicano. Este pequeñito lo hizo la galería, la OMR, y trajo a un artista que ahora es muy famoso, un artista filipino, Manuel Ocampo. Fue en el 97 y el texto lo escribió Fernando Castro Flores, famoso crítico español que ahora ha tenido, que es bastante conocido. Pero esta la publicaron cuando todavía la OMR apostaba por la pintura, porque ahora hay arte conceptual. La
Galería Aldama se ha caracterizado por hacer unos catálogos bastante profesionales de todos sus artistas. Aquí tenemos a Miguel Ángel Garrido. Este es un catálogo también muy delgadito. Y lo importante, bueno, aquí lo que me gusta son el tamaño de las fotos de la obra. Se pueden ver muy bien. No es mucha obra, es un catálogo muy delgadito, pero ya cumplió su función del 2002. Es de la Casa Lam, que cada que exhibe a sus artistas hace un catálogo. Ese es del 96, de García Osejo. Y este me cae muy bien este catálogo, porque es como un folletito. Este es de José Manuel Galindo. Lo hizo en el 89. Lo que me llama la atención es que él invirtió su dinero en hacer esta publicación. En esa época no había reproducciones digitales. Este es analógico, es una impresión analógica. Se gastó un varito, se gastó su dinero en hacer este. Este lo guardo con mucha admiración. Este es una publicación que le hicieron al maestro Jaurena, una editorial que se llama El Salario del Miedo. Y pues sí da miedo publicar, porque luego la verdad es que no se venden mucho o tardan en venderse. La industria editorial es muy lento. Tendrías que invertir bastante en hacer muchos libros para que sea un gran negocio. Este me lo regaló el maestro Jaurena y también me gusta mucho porque tiene casi, bueno, muchos ejemplos de su obra de diferentes etapas. Bueno, y me gustan tanto los libros de arte que yo decidí hacer uno. Este es mío, Mauro Terán, y esta es Mauro Terán Arte Alterado, así le llamé. Tiene su International Standard Book Number, la presentación, y tiene 93 obras. A ver, ahí se ve, ¿no? A todo color. Lo hice con mucho cariño para la gente que pregunta por mi trabajo y no quieren tenerlo en su biblioteca. Pues eso es todo, amigos. Espero que se animen a hacer un catálogo